Historia de la filosofía por Nicolás Avagnano. Volumen 1, 154, parte segunda. Filosofía patrística, capítulo 3. La filosofía patrística en los siglos 3 y 4. 150. Gregorio Nacianceno. Gregorio Nacianceno nació hacia el 330 en Arianzo, cerca de Nasancio, y fue educado en Cesarea, en Alejandría y en Atenas, donde trabó amistad con Basilio. Fue nombrado obispo de Sásima y después de Constantinopla, 379, pero renunció a estos honores para retirarse a la vida solitaria, dedicado solo al trabajo literario. Murió en Arianzo, donde había nacido, en el año 389 o 90. Gregorio ha escrito discursos, cartas y poesías. De los 45 sermones, los que van del número 27 al 31 son los más importantes y famosos. Fueron llamados por el autor oraciones teológicas y le ganaron el apelativo de teólogo. Fueron pronunciados en Constantinopla y tenían por finalidad justificar la doctrina trinitaria contra el arriano Eunomio, de quien ya se ha hablado a propósito de Basilio, y contra el semiarriano Macedonio, que mientras afirmaba la estrecha semejanza de la esencia del Hijo con la del Padre, hacía del Espíritu Santo una naturaleza subordinada al Padre y al Hijo, y semejante en todo a los ángeles. Las cartas de Gregorio, escritas en una forma muy atildada, por consiguiente destinadas a la publicación, se refieren a ciertos sucesos de la vida de su autor o de sus parientes, y de las mismas solo alguna, entre las cuales está la última, trata de cuestiones teológicas. Las poesías son, en cambio, de carácter polémico, dirigidas especialmente contra los apolinaristas. Apolinar, obispo de la Odisea de Siria, muerto hacia el 390, negaba la humanidad de Cristo, considerándolo solo Dios. El logos divino habría tomado en Cristo el puesto del alma intelectiva. Tiene escaso valor poético, y no solo otra cosa que prosa versificada. La especulación de Gregorio está falta de originalidad y de fuerza, aunque expresada en una forma oratoria elocuente. En virtud de esta forma, ha contribuido, con todo, a difundir y a hacer triunfar las doctrinas que sus contemporáneos habían formulado. Nosotros podemos, según Gregorio, llegar a conocer, mediante la sola razón, la existencia de Dios, considerando el orden y la perfección del mundo visible, pero no podemos conocer la esencia de Dios. Sabemos que es superior a todas las otras esencias, en un océano infinito e indeterminado de esencias, pero sobrepasa nuestra capacidad el determinar su naturaleza. Al misterio de la esencia divina se añade el misterio de la Trinidad. Esta profesión de fe, dice Gregorio, yo te la doy como compañera y guía de toda tu vida, una única divinidad y poder, que se encuentra unida en tres y comprende a tres diversos, que no es diversa por naturaleza ni por esencia, que no se aumenta ni disminuye por sumas o restas, que es totalmente igual, más aún totalmente la misma, como la belleza y grandeza del cielo, que es la infinita conjunción de tres infinitos, y cada uno de estos, considerado separadamente, es Dios, el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, y cada uno conserva su propiedad, mientras considerados los tres juntamente, son también Dios, lo uno por unidad de la esencia, lo otro por unidad del mandato. Contra el apolinarismo, Gregorio defiende la integridad de la naturaleza humana en Cristo, y así tiene ocasión de exponer su antropología. Al hombre pertenecen el cuerpo, el alma y la inteligencia, pero la inteligencia no es distinta del alma, es una fuerza del alma misma y por consiguiente parte integrante de la naturaleza humana. Cristo, que ha tomado la naturaleza humana, ha tenido que asumir también la inteligencia humana, de lo contrario, el hombre sería un animal privado de razón.